Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo ZDB Matutino. Hoy lunes ya 20 de marzo, de febrero, ya casi se viene, faltan 8 días, exactamente 8 días. Recordemos que este mes de febrero, bueno, pues es de los meses más cortos, 28 días. Avisarles que el bisiesto, bueno, no hay mucha diferencia, es solamente un día más, pero bueno, simplemente 8 días ya, 8 días, una semanita, nos separan ya para que se acabe este segundo mes del 2023. Y bueno, pues con ello, esta semana se vienen acontecimientos pues muy importantes, porque pues el día de mañana termina ya lo que será pues estas fiestas de carnaval. Recordemos que el próximo miércoles inicia ya la cuaresma con el miércoles de ceniza, y bueno, pues posterior a esto ya se vendrán diferentes actividades en torno pues a la Semana Santa. Así es de que pues vamos iniciando con todo este espacio informativo. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención, y bueno, pues recordarles que nos pueden sintonizar a través de las tres páginas de Facebook, tanto en Diario El Volcán, Enlace Zapotlán, y a través de la página informativo EZTV. Mi nombre es Daniel García, y bueno, pues vamos a comenzar de lleno con la información de las condiciones meteorológicas, que es lo que vamos a tener para este inicio de semana. Así es de que vamos a ir con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente: tenemos ingreso de vientos máximos en la región noreste de México. Esto está favoreciendo con alguna nubosidad y posibilidad de lluvias aisladas en dichos estados. Así también se tiene la entrada de humedad del Golfo de México, que favorecerá en algunas precipitaciones aisladas sobre la costa de Tamaulipas, Veracruz y los estados de la región sureste de México. Para Jalisco, en la tarde se esperan vientos arrachados en las zonas altas. Para el área metropolitana de Guadalajara, temperaturas máximas entre 28 y 30 grados y mínimas entre 12 y 14 grados dentro de la ciudad. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente y bendecido lunes. Gracias. Bueno, pues ahí están las condiciones meteorológicas para el día de hoy. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de esta información. Ahí están ya las condiciones que nos están compartiendo. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de esta información y de estos datos. Vámonos a ir de lleno con todas las noticias. La verdad, un mortal fin de semana en el cual se registraron muchos accidentes, sobre todo en las carreteras de aquí del sur del estado de Jalisco, y que por ende pues causaron muertes mortales. Así es de que, bueno, pues la verdad que estuvo un fin de semana bastante complicado en accidentes automovilísticos se refiere. Y bueno, pues esto es parte de la información y es parte de lo que les vamos a presentar a continuación. Recordarles nuestra línea directa, que es de WhatsApp, que es el 341-198-0678. Ya les estará apareciendo ahí en la pantalla para que usted se ponga en contacto con nosotros y bueno, pues empiece acompáñenos a interactuar en este espacio de información. Así es de que, bueno, vámonos a ir de lleno con todas las noticias, vámonos a ir de lleno con toda la información. Bueno, vamos a presentarles esta primera nota. Pues vuelca una camioneta, y durante la tarde de este domingo se registró la volcadura de una camioneta. Esto fue en el kilómetro 73 de la carretera libre Ciudad Guzmán Tuxpan. Al sitio se hicieron presentes paramédicos de Cruz Roja, así como elementos de Protección Civil y bomberos de Zapotlán y Tuxpan, para atender a los tripulantes, que fueron tres los que, pues bueno, lamentablemente sufrieron este accidente.
Nos vamos con más de la información, vámonos a ir con más de las noticias, y es que se incendia un vehículo se encendió en la autopista Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 85 en el área conocida como la antigua caseta. Hasta ese punto llegaron elementos de Protección Civil y bomberos para apagar el incendio, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas. Ahí está parte de la información. Y bueno, pues en más de las noticias, lamentablemente muere un ciclista en la autopista. Durante la mañana de este domingo, una llamada a los números de emergencia alertaron a los paramédicos de la Cruz Roja, en el cual, sobre el kilómetro 66 más 400 de esta autopista Guadalajara-Colima, a su paso por la cuesta de Sayula, se registró el fatal accidente, pues un automóvil impactó a este ciclista. Al momento de realizar las primeras atenciones, solo se confirmó la ausencia de signos vitales. Se solicitó la intervención de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía del Estado para las investigaciones correspondientes. Así es de que lamentable esta situación. Se supo que esta persona era pues vecina de el municipio antes mencionado de Sayula, Jalisco. Pues lamentable esta situación. Vámonos a ir con más de la información. Otro accidente más en el kilómetro 100, ahora en el kilómetro 100 de la autopista Guadalajara-Colima en sentido a la Perla Tapatía, pues se registró este percance vial de un tractocamión cargado de cilindros de gas LP, mismo que presentó un conato de incendio. También, por fortuna, se dieron cita Protección Civil para poder sofocar las llamas. Bueno, pues ahí está parte de esta actividad policíaca de la que se registró este fin de semana. Y todavía hay más, pero vamos a hacer la primera pausa comercial y regresamos, porque todavía tendremos más de la información que presentarles a ustedes. Hacemos una breve pausa y regresamos. Cooperación tecnológica ante los retos globales. Del 26 al 28 de abril, formarás parte de uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial en México. Con más de 400 expositores de maquinaria, insumos, innovación y servicios, contribuiremos juntos para propiciar un mayor crecimiento humano, económico y profesional a través de la vinculación y articulación de los sectores productivos, cuidando la sustentabilidad y en armonía con la naturaleza. Expo Agrícola Jalisco 2023. Vive la experiencia. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti.
Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Recordarles nuestra línea de WhatsApp, que es el 341-198-0678, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Así es de que vámonos a ir con más de la información. Continuamos con más de las notas policíacas. Y bueno, pues vámonos a ir con más noticias. Fíjense que pues una volcadura dejó una persona sin vida. Durante la noche de este sábado se registró la volcadura de un vehículo de carga sobre el periférico sur poniente, 600 metros, pasando el crucero de Atequizayán sobre el kilómetro 4.5. Al sitio arribaron paramédicos de Cruz Roja, así como elementos de Protección Civil de Zapotlán el Grande, quienes solo confirmaron la ausencia de signos vitales del masculino. Se esperó la intervención de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía del Estado para hacer las pues investigaciones correspondientes. Así es de que bueno, pues fatal accidente. Esto fue pues lo que se registró el sábado. Y bueno, pues en más de la información ya un poquito más local, pero con igual con nota policíaca, pues fíjense que se registró un percance vial en Los Monos. Pues se reportó un percance vial sobre la avenida Gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, sobre el crucero de la Solidaridad, o mejor conocido como Los Monos, en Ciudad Guzmán, en donde vemos pues a una camioneta, a un vehículo de carga pesada y un vehículo compacto, este en medio, que bueno, pues intentó, por como estamos viendo en las imágenes, intentó meterse en medio de los dos vehículos, o el de la camioneta blanca se intentó incorporar rápidamente, o no sabemos, ¿verdad? Lo cierto es que pues hicieron sándwich ahí al vehículo. Digo, por fortuna no fue un aparatoso accidente, simplemente pues fue el percance leve. Pero bueno, pues ahí está parte de las condiciones de las de la cultura vial que se tiene aquí en Zapotlán el Grande. Y vean nada más ahí cómo quedó este vehículo, ¿no? Ahí se nota la cultura vial que tenemos aquí en nuestro municipio. Pero bueno, pues ahí y esta parte de la información para que usted pues lo tome mucho en cuenta. Y pues ahí está, esto se registró durante la tarde de este sábado. Así es de que bueno, pues ahí está parte de esta información. Otro accidente también, otro percance vial, fue el que se registró ahí en la calle Federico del Toro, pues casi a su cruce con Calderón, en la terminación de lo que viene siendo Rosales y inicios de ahí de Calderón, en donde pues también se hizo un choque por alcance, en el cual pues bueno, pues ahí también estuvieron presentes elementos de tránsito y movilidad para tomar conocimiento de este accidente. Otro de los percances viales también fue también otra volcadura sobre la autopista Guadalajara-Colima. Esto fue también a la altura de El Trapiche. Ahí también se dirigieron unidades de emergencia para poder atender a los tripulantes. Otro accidente más también que se registró de la salida de camino, pues fue sobre el kilómetro 146 de la autopista Guadalajara-Colima, también ahí en el mismo, casi en el mismo punto de El Trapiche, en el cual pues Protección Civil y bomberos de Coctemoc se dieron cita para las atenciones pertinentes. Esta fue la salida de un tractocamión, que también pues bueno, pues ahí está parte de la información. Así es de que pues ya lo sabe usted, vaya que actividad se tuvo este fin de semana. Y bueno, pues cerramos de lleno esta nota policíaca,
Y casi nos estamos despidiendo hoy de este espacio informativo, por lo menos el día de hoy, un poquito más temprano de lo normal, debido, bueno, pues a que tenemos algunas actividades el día de hoy. Así es de que, bueno, pues vamos a andar por allá en el bonito municipio de Atoyac, en donde, bueno, pues vamos a poderles compartir algunas imágenes y demás a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pasando a otros temas, el día de hoy vamos a estrenar un nuevo programa a través de nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales, nada más y nada menos que un espacio deportivo, donde se les va a estar presentando toda la información, no solamente local, regional, estatal y nacional, sino que también además se estarán teniendo invitados especiales para poder dialogar en el mundo deportivo. Este programa estará conducido por nuestro buen amigo Fito, que ya es muy conocido aquí en nuestro municipio y que, bueno, que tiene esas señales del deporte, que tiene, que huele el deporte y que, bueno, pues obviamente que le apasiona mucho este tipo de espacios. Fito compartió micrófonos con nosotros cuando estábamos en la radio La Mejor, la extinta radio La Mejor, cuando estábamos en el espacio de noticias. Fito en ese entonces era el director técnico del equipo de Diamantes de Zapotlán. Usted recordará este equipo de Diamantes de Zapotlán que estaba participando en la tercera división profesional amateur. Es una división que va, pues digamos que es la misma de la liga TDPMX, simplemente que está, no es, creo, hasta donde tengo entendido, reconocida por la Federación Mexicana de Fútbol. Ya en su momento Fito no lo comentará, pero bueno, pues llegaron hasta la estancia de cuartos de final, semifinal, no recuerdo muy bien, pero constantemente teníamos a Fito ahí en los micrófonos de La Mejor. Yo ahí conocí a Fito, éramos el único espacio, bueno, después también, porque en ese entonces yo recuerdo que don Mario Castillo, Pepe Castillo, que en paz descanse, también le estaba dando seguimiento. Ah, es semifinales, hasta semifinales. Entonces, pues fuimos los únicos espacios en el cual pues no le perdíamos esa visión. Y bueno, dice perdiendo con Autlán, efectivamente. De hecho, a mí me tocó ir a cubrir un partido. Ellos recibían en la cancha de la Antorcha, de la colonia de la Antorcha Popular, y que, por cierto, se ponía muy muy buenos los partidos. La verdad que, bueno, pues esto es lo que se tendrá el día de hoy, y el miércoles van a ser dos emisiones a la semana, así es de que, bueno, no se lo pierdan a partir de las 6 de la tarde, hoy lunes 20 de febrero, a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, pues vamos a contar con un invitadazo de lujo. Vámonos a ir a un corte comercial, porque, bueno, pues precisamente de esto es lo que vamos a platicar para cerrar este espacio informativo. Hacemos una breve pausa y regresamos.
is put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, the vibe. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio informativo ZDB Matutino. Y bueno, pues continuando precisamente con lo que hablábamos antes de irnos al corte comercial, pues tenemos en la línea telefónica a nuestro buen amigo Fito y bueno, y el nuevo ya conductor también de este espacio que integra Enlace Zapotlán y Diario Volcán, donde bueno, pues se hace esta fusión de informativo ZDB, pero en la modalidad deportiva, y que bueno, que este espacio por supuesto tendrá nombre. Mi Fito, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buenos días, Daniel, muy buenos días a todos los que te están mirando ahorita en tu programa. Y aquí estamos, Daniel, nerviosos, pero a la vez estamos felices por el nuevo programa que sale hoy en vivo a las 6 de la tarde. Eso sí no te lo creo, mi Fito. Tú nervioso cuando ya estás experimentado en la materia, en eso sí no te lo creo. No, fíjate, Daniel, que sí está uno un poco nervioso porque tenemos un invitadazo de lujo. No, por eso es que estoy nervioso, no por otra cosa, porque es un gigante en el fútbol. Sí, la verdad, yo reconozco el trabajo del profe Ernesto Beltrán. Primeramente por obviamente todo el tiempo andar haciendo campeón al Club Zapotlán, que por cierto, bueno, ya ahorita anda por ahí en manos también de un buen amigo y de un buen entrenador, el profesor Eduardo Ramos también. Pero lo que ha hecho el profe Ernesto Beltrán, pues vaya, ha sido impresionante en nuestro fútbol local y sobre todo en la región, mi Fito. Así es, Daniel. Sí, excelente entrenador, excelente jugador, lo conozco de hace años, y ahorita está entrenando una escuelita también, que anda ahí también al 100, dice por él dice al 100. Uh-huh. Pero ratito vamos a tener tiempo de hacerle muchas preguntas a él, y espero que nos responda todas. Así es, mi Fito. Bueno, pues de porfito y algo más es lo que pues vamos a tener el día de hoy y a partir de los miércoles también, lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Coméntanos, Fito, la intención ahora sí que de este programa. La intención del programa, Daniel, y a todos los que los están viendo ahorita, es que se diviertan, que estén a gusto y que se la pasen un momento muy 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 agradable, como dijiste tú hace ratito. Esperemos tener noticias de nuestra propia mano y de aquí regional y de otros lados, pues también del fútbol como de otros deportes. Así es, mi Fito, recordemos, todo es espacio en cualquier parte, en cualquier lugar, siempre será importante, siempre será relevante, siempre lo hemos dicho. La intención que por lo menos en este espacio hemos tenido pues es brindar el apoyo y sobre todo pues tener quizás algunas otras ideas de las que quizás ya se imparten, y bueno, pues creo que en esta ocasión no será la excepción con lo que estoy diciendo. Esperemos de verdad que pues Fito sea de un agrado para el público. Yo veo que sí, la verdad hay un público importante que ha seguido tus pasos. Ahorita lo platicábamos con el tema
de Diamantes de Zapotlán. Y bueno, pues por ahí también andas de director técnico, ¿eh? Todavía. Sí, todavía traemos ahorita un equipo, que es el Galaxy de la de Costi. Estoy ahí porque pues, la verdad me gusta mucho darle un pocosito a los muchachillos de 19, 20 años, jóvenes, que son a los que tenemos que apoyar siempre, a la juventud. Pero ahí estamos en el deporte todavía. Perfecto, pues mi Fito, la invitación de nueva cuenta para toda la gente que no se lo pierdan, lunes y miércoles a partir de las 6 de la tarde, y no solamente la información deportiva que se les va a estar compartiendo, sino pues que se va a estar teniendo pues invitados especiales, mi Fito. Así es, Dani. Pues los invitamos a todos hoy lunes a las 6 de la tarde. No se pierdan el programa con Ernesto Beltrán. Invitadazo de lujo. Y como dice Es el que va a nuestro cortar nombre, el pues. listón. Mandé, perdón. Es el que va a cortar el listón. Él, Es exactamente. Pues. el listón inaugural. Sí, fíjate que sí, Dani. Me costó guardar mucho, mucho, mucho billete para invitarlo. Ah, no te creas. No, 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 no te creas. No te creas, no. No, pero también vamos a tener algo más también, aparte de deportes, tenía otras cosas muy padres para todos, también diversión y todo eso, para que se la pasen muy, muy bien, a gusto ahí viéndonos. Y los esperamos a las 6 los lunes y los miércoles, Daniel. Así es, mi Fito, pues ya está, ya saben, de Porfito y algo más, es el nuevo espacio deportivo que tendremos en Enlace Zapotlán, Diario Volcán, y a través de la plataforma también de informativo EZDB. Así es de que, para que no se lo pierdan, mi Fito, pues algo más o ya, te guardas para saltar toda la carne al asador al ratito en la tarde. No, deje dejar algo para el rato, porque si no, al rato, ¿qué vamos a platicar con Ernesto? Sí, ¿verdad? No, que tengan feliz día todos, y cuídense mucho y al rato, ojalá y nos acompañen un ratito de diversión ahí con Ernesto, y también diversión y seriedad también en los deportes. Perfecto, ya está, mi Fito. Pues muchísimas gracias. Por acá te vemos más tarde aquí en el estudio. Y bueno, pues agradecerte de nueva cuenta, darte la bienvenida aquí a esta plataforma que integra tanto tu servidor como el buen amigo Milton Iván Peralta de Diario Volcán. Que bueno, pues la verdad, pues esta dupla, aunque nos ha costado sudor, lágrimas, no creo, ¿verdad? A lo mejor él, quién sabe, ¿no? Pero a mí no. Pero la verdad que sí ha costado mucho pues levantar este tipo de plataformas, hacer algo muy diferente, y sobre todo pues mostrarles a las personas algo un poquito ya diferente, digamos, de lo común que solemos ver en nuestros alrededores. Y qué bueno pues agradecerte a ti, Fito, por haberte acercado a este espacio, y sobre todo pues darte la más cordial de las bienvenidas en que hayas pues aceptado este proyecto. No, muchísimas gracias a ustedes también por darme la oportunidad de estar ahí con ustedes. Y la verdad, esperemos si todo nos vaya muy bien a todos. Y muchísimas gracias, vuelvo a repetir, a ustedes por darme el espacio. Así es, mi Fito, pues ya sabes, el sol siempre saldrá para todos nosotros. Así es de que gracias. Por acá nos vemos en la tarde, mi Fito, y pues que tengas buen día, y pues aquí nos vemos para soltar Ya está, toda Dani. la casta deportiva. Ya está, mi Dani. Muchísimas gracias. Igualmente, que tengan buen día todos. Y ahí nos vemos al ratito y nos escuchamos al rato. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias. Ahí está nuestro buen amigo Fito, quien, bueno, pues quien será el nuevo conductor de este espacio, el titular, porque a pesar de que vamos a ser muy francos, yo voy a estar participando en algunas emisiones, no en todas, la verdad también, pues, tengo el conocimiento básico del tema deportivo, me gusta, fui deportista también, y bueno, pues la verdad que qué bueno que darle un giro también un poquito a buenas noticias también, ¿por qué no? Aquí casi por lo regular pues presentamos lo más desagradable a veces, y bueno, una que otra buena noticia también, pero ya salir un poquito del entorno en el que nosotros también pues emitimos diario, pues es una de las cuestiones claras y precisas. Así es de que, bueno, ya usted ya lo vio esta información, hacerles la gran invitación hoy, lunes 20 de febrero, iniciamos con todo con este programa.
Ahí está el invitado que tenemos el día de hoy, Ernesto Beltrán Leal, el profesor Ernesto, y no se lo pierdan a través de Enlace Zapotlán, diario El Volcán, y en la plataforma también de Informativo EZDB, para que no se lo pierdan. La intención no es hacer competencia con otros espacios deportivos, que la verdad, mis respetos, hay gente muy, muy arraigada ya y que tienen mucho tiempo en el deporte local y regional, la verdad, mis respetos, porque yo también me puedo declarar seguidor del trabajo periodístico en el ámbito deportivo que han hecho. Y bueno, pues aquí de alguna manera ejercemos y pues se brinda esta oportunidad. Recordemos que todos hemos empezado de alguna manera con ilusiones, proyectos y demás, y bueno, pues la verdad es muy importante colaborar todos con unos y con otros. Así es de que, pues bueno, la verdad, esperemos que este programa sea de su agrado, que lo apoyen sobre todo. Y bueno, pues aquí por aquí también nos vamos a estar viendo los lunes y los miércoles por la tarde. Señores, hemos llegado a este espacio de información. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión ya de esta semana, prácticamente ya la última semana del mes de febrero. Recordarles que pues estamos en todas las plataformas digitales y redes sociales, tanto en Diario El Volcán, Enlace Zapotlán, el sitio web que es www.diarioelvolcan.com, y el ejemplar impreso que usted ya lo puede encontrar en todos los puestos de revista y tiendas kiosco. Mi nombre es Daniel García, a nombre de mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta, le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan un feliz inicio de semana, y aquí en este espacio nos vemos mañana pasadito de las 8 de la mañana, y no se lo pierdan. Recordarles, insisto, hoy a las 6 de la tarde en el programa de Porfito y Algo Más. Vámonos, que tengan todos ustedes un excelente día.